cuando anunciaba de momento los Lechoncito Soto también, la reacción, y bueno, en esta oportunidad lo de Robles, que cubre en posición al histórico Kevin Melgar. Acá el lance de Jason. Y nuevamente una pelota de larga distancia. Aquí el gol. Por el final del primer tiempo, una pelota donde dominaba, recuperaba bien el Moncho Carrasquilla para Obed Ramírez, el Jason. Y la esférica la que le pegaba. En sintonía el Bubu Méndez, que está también en recuperación por parte de San Francisco. Dos jugadores, tanto el Bubu como Miguel Camargo. Nino. Lo más importante también, y uno se pone a ver acá, que San Francisco ha anotado 9 goles en el torneo. Estamos hablando que tiene menos de un gol por partido y es líder en su conferencia. Ojo, esto también cabe destacarlo. 9 goles en 10 partidos disputados. Tiene 9 goles a favor y 10 en contra. Y está en este momento junto a Humesit arriba en la tabla de posiciones. Eso también hay que destacarlo. Los últimos partidos importantes para ellos, que están ganando sin recibir goles. Aquí estaba ya en la segunda parte. El equipo de Alianza empezó a llegar, pero al final del día nunca llegaron a poner en serios aprietos, ¿no?, a la cabaña de Samuel Castañeda. Defendieron como pudieron. No tuvieron tampoco tantas opciones para cerrar el partido.